pedo, güey? ¿Qué haces, loco? Chambeando, ya sabes, qué pedo. Te invito una guama. Órale. ¿Traigo 20 pesos? No, ya, güey, verga, entonces. Voy a comprar yo, ¿verdad? Seguramente. Sí. Ah, pues, doña pelos, fía. Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien, papi, porque yo, la verdad, full HD 4K, ¿no ves? Este pedazo de hermosura, brother. Gucci, Prada, Louis Vuitton y en el tianguis. Papi, no mames. Me siento muy contento porque para grabar este video tuvimos que salir del estado, así como lo escuchan, manda, para venir a visitar pues a un amigo mío, un amigazo, la verdad. Seguramente ustedes ya lo conocen, seguramente no, pero pues bueno, sin más preámbulo, vamos a darle una cordial entrada, invitación a mi carnal. Él es nada más y nada menos, inigualable, incomparable, Michael Jackson. No, ya, ¿qué, güey? Ya entra, güey. Ya entra. Repetimos, inigualable, Paco Yazo. ¿Qué onda, cabrón? No, 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 había visto. Oye, loquerón el de ayer, ¿eh? Fierro. La neta. Y pues, banda, él es Paco Yazo. Me imagino que ya muchos de ustedes lo conocen. Y si no, pues acá abajo en la caja de descripción están sus redes sociales para que vayan a checar su contenido y lo sigan. Sin más preámbulo, brother, sin más entretenimiento, sin más pendejadas, vamos a empezar este pinche desmadre. Por favor, ¿me puedes decir qué vamos a hacer el video? Hoy vamos a probar comida militar. Ya se abrió, creo. Bueno, banda, pues vamos a probar comida militar, efectivamente. Como lo acaba de decir Paco, pues esta yo la conseguí en Mercado Libre, banda, para la banda que manda diciendo, oye, no, yo no he trabajado en el ejército, la conseguí en Mercado Libre, banda. Y pues, a ver, dice... Today, what are you doing, my fucking nigga bitch? Golden as ma... Beautiful. Suscríbanse. No, pues banda, como podrán ver, está todo en inglés. Pleasy seal. ¿Qué significa eso, Hugo? Pelable. ¿Pelable? Pelable, dice ahí, pelable. Pelable, pelable. Oye, sí, dice pelable. No, pura verga, sí, no. ¿Eh? God damn. Pero es mi sueño. Huele como a... Huele a fundillo. Pues bueno, banda, yo he visto en varios videos de YouTube, de muchos youtubers que han probado esta chingadera. La verdad no tengo ni idea. Fue la peor inversión que he hecho en mi vida, sinceramente. Pero pues bueno, vamos a empezar con este pinche de madre. Ah, la mierda. Nos trae los sobres. Trae un poco de... Trae chicles, güey. Pues yo siento que con este ya lo armamos, banda. Trae chicles, trae lo que... Es que creo que todo está en inglés. Trae Lintonsen. Me parece que es leche de lactosada. Sí, ¿no? Trae cuchara. Ok. Creo que te atienden mejor que en un restaurante, ¿eh? Sí. No sé qué es esta pendejada. Alguien que lo pueda googlear y comentarme ahí, por favor. Pues hay un chingo de pendejadas. No sé si llega un orden. Se parece que son frijoles. Son frijoles, creo que sí son frijoles. ¿Qué será? Pues, ¿cómo se prepara, güey? A ver. Huevo, indicaciones. No, esas son Es que está todo en inglés, verga. Pues hay que abrirlo, pues. No sé qué pedo, güey. Bueno, los dibujitos aquí ya no, güey. Bueno, banda, no sabemos ni qué pendejo hacer. No sabemos cómo iniciar. No sabemos cómo va a terminar. No sabemos si esto nos va a ocasionar que nos dé chorro. Así que, pues, vamos a hablarle a una persona que realmente tiene mucha información en el cráneo. Él es... Oh, cateo. Un gusto saludarlos, amigos. Un gusto participar con ustedes en este video preparando comida militar. Oye, ¿hueles alcohol, eh? Parece ser que sí. me tuve que desinfectar las manos con un poco de gel antibacterial. Oh, damn. Vamos a leer estos. Pues mira, esto parece ser que son Patriotic Sugar Cookies. Galletas patrióticas con azúcar. Estas son galletas, simplemente son galletas. Ve abriendo. Es un, me parece que es un preparado de alimentos variables para hierba. Tu organismo. Efectivamente, esto es... ¿Hierba? Frijoles. Estos son frijoles. Como frijoles, la textura. Se siente por dentro que son frijoles. Este es como un caldito. Y este es leche de chocolate. Es en polvo, como quien comprara un ¿cómo se llama? Pásame unas tijeras, mijo. ¿Tendrás por ahí? Dice no aquí, puedo abrirlo, güey. Milk chocolate, cocoa, Berenger and Potwork. Ok. Natural flavor. Ok. Es simplemente... Los sellos están muy, muy reforzados. Es galleta, mijo. A ver. Huele rico.
¿Se rico? Oh, sí. Como galleta de leche. Oh, my ya God. Chingamos, tráete la coca, mijo. Miren, esto, banda, son galletas, literalmente, ¿eh? A ver, ¿no enfoca? Como que no enfoca. Vamos a probarlo. Toma. Bueno, mi punto de vista, esas galletas... Oh, shit. Tienen un tazo. ¿O qué será, bro? Porque es conservador, güey. ¿Conservador? Son galletas. Eso sí sabe perra, güey. Es el hambre, la perra de hambre que cargo, ¿no? No, está pecado. Dentro del kit de comida, que es el empaque grande, vas a encontrar muchos kits pequeños. ¡Oh, shit! Mira. Esto es este... Como un hot cake, güey. ¿Un hot cake? No huele a... No huele mal. Mire, manda. Este es para hacer té o café. Aquí hay, este es el té. Pareciera ser que, aquí mira, muéstraselo, Luis. No está mal, ¿eh? No. Pero al último como que... Lleva como muchas hierbas y todo eso. Aquí tenemos lo que es la marihuana. Esto es papilla, güey. ¿Va? ¿Tiene mermelada? Oh, ¿sí? Oh, de aquí hay un sobre de mermelada. Este es mermelada y está muy concentrado. Ah, ¿puedes echarle? La mermelada sí está muy concentrada, está buenísima. Ah, la perra, güey, mira. Bueno. Dale. Ahorita te llevo a comer, papá. Sí sabe bien, pero no es como que... Bueno, pues si me estoy muriendo en el sí, desierto... Sí, no, ya este es un gran parote, güey. Esto es chocomil, ¿no? Simón, chocomil. Sí, como chocomil. Wow. Esto es maní. ¿Sí? Es maní, es puro maní. A ver. Es pura proteína, pura grasa. La galleta lo que entiendo es que tiene mucho sabor a leche, güey. Sí. Se siente caliente, ¿verdad? Cuando te lo... Sí, es... Vale. Tiene mucha grasa. Parece mierda, güey. De hecho, esto es lo que más te aportaría una cantidad energética de calorías. Pero esta pendejada tengo curiosidad de saber qué es, güey. Hay cosas muy extrañas. Ábranlo allá, son esas dos. Este que parece suero, bolsita en suero. Es que... ¿Saben qué? Antes de que lo abran, yo creo que es atún. No sé, me da... Uy, culito, bro, dale. ¿Huele frijoles? La neta, visiblemente no se ve bien, ¿no? ¿Sí sabe raro? A ver, vamos a probar esto. ¡No mames! A ver esta. ¿Sí sabía culero? ¡Pruébalo! ¡Ala! ¡Pruébalo! No, sí, poquito. Sí. A primera instancia, sí. Pues, esto es, vean. Sí parece... Como pescado, güey. No te pases de lanza. No huele bien, güey. No huele nada bien. Esto está... ¿Sabes a qué? Como sardina. Exacto. Como sardina. Sardina. Esto sabe a sardina. Por ellos. Pruébalo. ¡Hala! Es que sí. Bueno, aquí está. Viscoso. Pero sabroso. Pruébalo. No lo probaría, güey. ¡Hala! Pruébalo, loco. Quiero un Mercedes. No. Está bien, güey. ¿Sabe? Pásame una tortilla. Ajá, de hecho, esto es lo más relacionado a comida. Se ve que debe llevar espinaca y de todo un poco porque lleva algo verde aquí, como cositas, ramitas y tomate. Es bueno. A mí la mermelada sí me latió. Me latió esto. Este parece puré, güey. Yo no. Wow. La textura es como Gerber, güey. Sabe como sí, como Gerber. No está mal ni está bien, güey. Está chido. Me equivoqué, entonces pensé que era atún. No, ese sí está bien. Está chido. Ese sí. Es como. Dice. Hablation of my fucking you, man. Ok. Ahí está el café. Ese es el café. Trae chicles, güey. A ver, ábrelo. Dale, dame un chicle. No, es igual a menta, güey. Dio ahorita el aroma. Vean, esta es goma de mascar. ¿Qué es esto? Tengo curiosidad de saber qué es esto. Oh, chet, ¿es servilleta? Oh, vino, señores. No, creo que primero se debe de abrir este, ¿va? Ah, no, al último, sí. Para limpiarse, sí.
beberage base limonade. Mal. ¿Limonada? ¿Bacha? No, ma. Limonada. ¿Está bueno? Sí. Están muy fríos. Está frío. Sí. Y como que no se siente muy corriente la goma, se siente fina, como duradera. ¿Un Holtz? ¿Y así? No, así. Así se pone. ¡Mira! Tenemos lo que siempre dice Paco Yazo al final. Salt. Oh. ¿Tú qué es? ¡No más! ¿Tiene jabón? ¡Qué verga! ¿Sí? Está viscoso. A ver, sácalo. Pruébalo ahí, enséñalo a la cámara. Está como... Está viscoso. Creo que eso no es comestible. A ver, es como toallito húmedo, güey. ¿Verdad? Sí. Pero, yo creo que después de que comas te vas al monte y con eso te limpias el fundillo, pues, donde ya. A ver, o lo pruebo. ¿Se comerá? Ah, pues sí que lo iba a probar. A lo mejor se probó. No, creo que se coma. No, voy a decir. A ver. No, sí es jabón. A ver, bésame. Pues ya nada más faltaría de probar este. A ver, opiniones. ¿Qué te parece la comida militar, Paco? La neta, me parece bien. Sí, ¿eh? Sí, me parece una comida buena. Tampoco podemos exigir tanto, estando en medio de una guerra, güey. No precisamente una guerra, güey. Y este es chocolate en polvo. ¿Sí es chocomil, eh? Sí, es chocomil, pero está más pesado, como que está más concentrado. Es como lo que siempre compras en Bodega Aurrerá, pero aquí está más concentrado. ¿Por qué? Porque los militares necesitan fuerza. Yo digo igual que te comenten sus... En mi opinión, yo sé que nadie me preguntó. La comida militar está muy buena. Tiene azúcares, proteína, aminoácidos, extracto de basilio y mucho extracto de guaraná, lo cual provoca que tu organismo pueda descender a niveles más oscuros. Metabolista. Exacto. Pero creo que te da el poder intelectual esos lentes, ¿no? A ver, pésame las. Claro que sí. A ver, ese tipo de ingreso no me lo sabía, cabrones. Pues mira. ¿No? Al parecer, banda, pues esto es sardina. A mí en lo personal sabe bien culero, sabe muy culero. Esto no sabe chido para nada, bien. Para empezar como huele, como así como a la entrepierna. Huele más o menos así como la entrepierna de alguien, ¿no? Así como que, ¡oh, wow! Chécale. Huele a panocha, güey. Exquisita. Sí. No, sí. Gracias. Gracias. Lo que nos faltó fue esta chingadera, pero vamos a ver si la preparamos más al rato. Y si no, pues hasta aquí, ¿no? Yo pienso. Hasta aquí me reporte, yes. Joaquín. Ahí va. Bueno, no tenemos traste, ustedes disculparán. No más, sabe bien rico, güey. No sé qué me dio más de calofrío, si es amargo o como. Si tu chupada, o la mierdita. Bueno, banda, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido, la verdad. Paco, muchas gracias, hermano. Aquí andamos, probando comida militar. Huguito, muchas gracias, canal. ¿Qué te pareció? ¿Todo bien? ¿Todo cookies? Pues sigo comiendo. Sí, perfecto. Bueno, banda, si quieren ir a seguir a mis amigos, acá abajo en la caja de descripción van a estar todas sus redes sociales, como son Instagram, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. La chingada, háganme rico, por favor, quiero un Mercedes. Entonces, pues hasta aquí, me despido, suscríbanse, es gratis, se lo lavan, porque el día que los vea, se los voy a mamar. ¿Sí? Bueno. ¿Algo que tenga que decir? La primera vez que ingiero comida de militar y me sorprende que... ¿Esto es en México o es de Estados Unidos? De Estados Unidos. Al parecer en Estados Unidos, bro, porque... Ajá, el emblema es estadounidense. ¿Es de sal? Ustedes dicen, si este video llega a 52 mil likes, vamos a subir comida de militar, pero mexicana. ¿Qué les parece? Pues yo digo que van a venir unas picaditas, una coca. Unas picaditas, unas coca, ¿verdad? Un pedazo de elote. Pues muy bueno. Si este video llega a 52 mil likes, subimos el tutorial de cómo ser un militar. No creo, porque fíjate que no tengo tanta gente en YouTube. Pero tienes que llegar. Sí.
Pues no sé, ustedes motívense. De ustedes depende. Si están viendo esto en Facebook, vayan a mi canal, Luis Alcaraz. El link está en los comentarios, hijos de su... No le puedo decir así a mis padres. No, no, no. Hijos de tlacuache.